Ecodeica se constituye a iniciativa de un grupo de pastoral preocupados por la contrarreforma de Morales Bermúdez, que estaba afectando a derechos ya adquiridos, sobre todo de los trabajadores. Y al mismo tiempo preocupados por el actuar de Sendero Luminoso, que estaba comenzando, la vida valía muy poco. No, la lucha armada no llegó con tanta fuerza como en la sierra a Ica, ni tan pronto tampoco, pero de todas maneras se dejaba sentir, ¿no? Tanto por las estrategias de terror implementadas, tanto por los subversivos, sobre todo Sendero Luminoso, como por las fuerzas del orden también, ¿no? Un sector con el cual comenzamos a trabajar antes, a partir del 85, es con los desplazados de la zona de emergencia. Bajan aquí unos 50.000 de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, ¿no? La siguiente etapa del año 2000, que ya entra Alberto Fujimori como presidente, pues es la lucha contra la dictadura, cómo recuperar la democracia. Yo recuerdo cuando en los años 80 nadie hablaba de derechos humanos y nadie se atrevía a decir que trabajaba en derechos humanos. Habrían desprestigiado de tal manera la labor nuestra que parecía que eran subversivos, ¿no? Pero poco a poco la gente ha ido reivindicando sus derechos, se ha ido apropiando, ¿no?, de los derechos humanos y de la democracia. Nosotros hemos defendido fuertemente, pues, los derechos laborales, ¿no? Hemos defendido y seguimos defendiendo el derecho al agua, ¿eh? Y claro, a veces resulta muy incómodo a gente que vive y que explota tanto el agua, y que a veces estamos hablando de la agroexportación, y es vergonzoso que todavía se emplea el método del enganchador, ¿eh? Imagínate tú, para evadir los deberes laborales. Ahí también contribuimos y colaboramos muy eficazmente en la constitución de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El rol de la coordinadora, y la coordinadora no es una oficina, la coordinadora somos 70 organizaciones, muy, muy importante, también con sus enemigos, claro, por supuesto, pero creo que sí, que ha estado casi, yo diría, todo el tiempo a la altura de las circunstancias, defendiendo los derechos de las personas y de los pueblos, ¿no? También con las limitaciones, por supuesto, ¿no? Bueno, en los últimos años, CODEICA inició una campaña muy fuerte en apoyo del restablecimiento de la democracia luego de la caída del gobierno fujimorista. Hemos sido muy fuertes realizando foros, realizando seminarios, bajando, si se quiere, o acercándonos, mejor dicho, a las organizaciones de la población, fortaleciendo los mecanismos de participación como el presupuesto participativo, apoyando a los gobiernos locales, especialmente rurales, en la elaboración de sus planes de desarrollo, etc. Nos unimos a una campaña nacional con otras organizaciones para lograr la derogación de la ley de promoción agraria, que lamentablemente, bueno, aun cuando llegó hasta el Tribunal Constitucional no se lo ha conseguido. Hemos estado trabajando también fuertemente el tema de la inclusión, principalmente trabajando con personas con discapacidad. Otro tema que hemos abordado fuertemente también ha tenido relación con retomar el tema de las personas afectadas por la violencia política, principalmente de los desplazados, ¿no?
Y bueno, hemos estado también en apoyos del alcalde de Espinar, que fue un tema emblemático también. Nosotros decíamos acá en cierto, con cierta broma, que fue un regalo por nuestros 30 años que nos hizo el presidente San Martín, mandándonos al caso Moyohuanca aquí a Ica, porque fue justamente en esos días, ¿no?, que estábamos celebrando nuestro aniversario. Pero que bueno, tuvimos éxito, gracias al apoyo también de las demás organizaciones de derechos humanos, pero nos centramos aquí en Ica. Curiosamente, cuando CODE salió hace ya 6 años más o menos, 5 a 6 años, salimos a denunciar y a alertar más que todo a las autoridades y a la población respecto de la sobreexplotación del agua. Muchos agroexportadores salieron a decir que era la posición comunista, que el agua no se iba a acabar y que lo que queríamos era que la gente siguiera pobre para que nosotros podamos seguir teniendo trabajo, cosas como esas. Era realmente de risa, ¿no?, de Ripley lo que decían, ¿no? Pero ahora son los propios agroexportadores los que han puesto el grito en el cielo y están reconociendo que efectivamente está en riesgo, ¿no?, la sostenibilidad misma de la agroindustria. Principalmente buscamos de acercarnos para generar organización. Esa es nuestra principal estrategia. El área de comunicación de CODE ICA en los últimos años lo que busca es que las personas no nos den la información y nosotros transmitirla, sino que ellos se acerquen también y sean actores de la información, ¿no? Esa es una estrategia que nos ha dado muchos resultados porque le da más credibilidad al público que nosotros buscamos, que es la población. Y lo otro es hacer eventos como públicos, como campañas, pasacalles, foros, bueno, todo lo que se suele hacer, ¿no? Ahora tenemos el 13 y 14 de septiembre, un foro anual en el cual congregamos entre 300 y 400 personas, en la que hacemos todo un proceso de información sobre la coyuntura y sobre la problemática de la región. No recibimos un solo centavo del Estado. Todo nuestro financiamiento viene de la cooperación internacional, gracias a los proyectos que presentamos y a la voluntad que tienen para apoyar las iniciativas de CODE ICA, ¿no? Orgullosos nos tenemos de que creemos que hemos contribuido a que gran parte de la población tenga conciencia de lo que son sus derechos. Creo que en ICA ya es muy, muy difícil que hechos de violación de derechos humanos pasen por alto como podrían haber pasado hace 30 años. Eso es nuestro principal orgullo, peor.